Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. 16:04 p.m. en punto, tiempo del centro de México. Gracias por sintonizar Radio Fórmula Tabasco 94.1 de su frecuencia modulada y por acompañarnos en todas las redes sociales de Grupo Fórmula. Me da muchísimo gusto recibir hoy en la entrevista, arrancando la semana además, haciendo un espacio en la agenda, al licenciado Óscar Cantón Cetina. Es hoy diputado federal por el estado de Tabasco. Y bueno, pues bienvenido a Radio Fórmula. Yo creo que no platicábamos desde la candidatura al gobierno de Tabasco. Sí, mi estimado Óscar. Correcto. Me da gusto verte. Muchas gracias. Recibirte, verte bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Gabriel, por el gusto de verte. Te reitero, como siempre, mi amistad y mi reconocimiento como comunicador. Gracias. Tienes muchos años y de mucho prestigio. Y claro, estar en la casa de Radio Fórmula. También para mí es un privilegio y mando un saludo muy afectuoso a toda la amplísima audiencia en Tabasco y en todos lados del mundo, porque por las redes sociales esto ya se globalizó. Aquí estoy a las órdenes, de verdad. Aquí tenemos gente siempre de Veracruz, de Campeche, de Yucatán, pues de Distrito Federal, de Monterrey. Eso es en el país y también nos ven cuando van al extranjero porque quieren saber cómo están las noticias de su Tabasco. Claro. De este pedacito de patria, del Edén de México. Tan y hoy hermoso. Te toca representar nuevamente, Óscar. Sí, sí. En el ámbito legislativo a Tabasco. Sí, Gabriel. Ya es la tercera vez que soy diputado federal por Tabasco y ahora fui elegido en estricto sentido por 7 entidades. Lo que es la tercera circunscripción federal y de que comprende todo el sur sureste, ¿no? Todo el sureste. Y tengo un gran compromiso, por supuesto, con mi estado, con mi querido Tabasco, será el primero, ¿no? Pero aquí estamos, muy, muy animados por esta gran oportunidad que me da el electorado de estar en la Cámara de Diputados otra vez. Vamos por partes. Sí. ¿A qué te obliga en el ámbito político, legislativo, representar a la tercera circunscripción? Es grande, es una zona que conoces bien, que conocemos, que apreciamos, adoramos, que es Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca y Yucatán. Sí. En ese, bueno, no en ese orden estricto, ¿verdad? Pero ¿a qué te obliga primero el representar a esta tercera circunscripción? ¿Tendrás que hacer presencia en los 7 estados? A mí, yo desde el momento en que fui elegido, ya soy diputado federal. Y estoy encargado, junto con 499 compañeros, en hacer las leyes federales o de reformar las ya existentes. Y también el diputado federal tiene una tarea importante de gestoría. Por supuesto, uno tiene un agradecimiento especial con los que votaron por uno, que son esos estados que tú mencionaste, entre ellos nuestro querido Tabasco. Pero en el momento que soy elegido, reitero, ya soy diputado federal. Sí. Ya tengo el mismo compromiso con todo el país. Y no solo tengo el compromiso, Gabriel, con los que votaron por Morena, como fue en este caso, que yo lo agradezco profundamente, pero yo voy a ser diputado federal de todos los mexicanos. Hayan votado o no hayan votado. O hayan votado por otra opción diferente a Morena. Aquí ya pasaron las elecciones y hay que trabajar unidos por este gran sureste mexicano que está viviendo una época de esplendor y que tenemos que seguirle sacando el jugo a Andrés Manuel López Obrador, tabasqueño, presidente de la República, pero que adora y se comprometió con el sureste en todo momento. Pues es que es la región, si me permites, y el auditorio, más amolada del país. Sí. Y si vamos un poquito más allá, Óscar, Tabasco, a ver, de las entidades que nos han rebasado por la derecha en terracería, con muy mala carrocería y nos han dejado en el atraso, pues están la mayoría que nos rodean. Me refiero a Veracruz, me refiero a Yucatán, a Quintana Roo, Campeche, Chiapas, que va a pasos agigantados, y Oaxaca. Pero yo creo que de todas estas entidades, no sé si ha sido mayor el rezago del Edén, mayor el rezago de Tabasco. Nada más en este comparativo, Óscar. Y hace unos minutos platicaba con Joel Santander de la percepción y de la realidad. El hecho de tener hoy a 2 tabasqueños en las grandes ligas, bueno, a más tabasqueños en las grandes ligas, que se está tabasqueñizando México.
el hecho de tener a estas personalidades en las grandes ligas nos verdaderamente nos va a ayudar a salir adelante? Porque sí, la percepción es positiva. O sea, sí, claro, es estupendo tener un presidente tabasqueño. Yo estoy seguro que ya Tabasco, igual que el país, comenzó su recuperación. Tenemos más de 30 años de atraso. Tenemos verdaderamente, Gabriel, creo que calculaba hasta 40 o 50, Oscar. Bueno, nada más por lo que veo, nada más en Veracruz o en Mérida. Bueno, y más comparado con el norte y con el centro. Ya no, mejor no hablamos, ¿no? Pero mira, yo estoy seguro que ya comenzó la recuperación. La comenzó ahora con el gobierno de Adán Augusto López Hernández. Y que va a continuar seguramente Carlos Merino. No tengo ninguna duda. Hay una identificación plena en el proyecto de Estado, el proyecto de país, que encabeza en todo momento Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy seguro que Tabasco ya tocó fondo y que esa recuperación se nos va a mostrar. Mira, hay varias obras que son clave para un desarrollo ya más armónico. La refinería nos va a servir, pero nos va a servir mucho más para el desarrollo tabasqueño el Tren Maya. Pero nos va a servir más para el desarrollo tabasqueño el Tren de la Chontalpa. Este tren que va de Estación Chontalpa, atraviesa Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco y termina en Dos Bocas, Paraíso, simplemente nos va a ser muy competitivo ya para que toda esa región productora de la Chontalpa saque sus productos hacia el mar o a la vía férrea continental, la exportación. Yo pongo un ejemplo. Yo produzco madera allá en Huimanguillo hace muchos años. ¿También plátano o ya no? También plátano. Nada más que el plátano en Teapa. En Teapa. ¿Y qué ocurre? Que nosotros ya empezamos a recibir peticiones de información de nuestra plantación por parte de compañías chinas que ya están pensando que van a poder sacar madera a través de ese ferrocarril y a través del barco. Bueno, apenas lo anunció el gobierno. Entonces yo estoy seguro que esa obra va a ser fabulosa. Pero hay tanta obra más, ya federal, ya estatal. Yo soy platanero, lo citaste. Tengo casi 40 años que cultivo, que exporto plátano. Pero nunca había habido una obra de gobierno tan importante para nosotros como la que está haciendo el gobierno del estado. Conste, aquí no hay dinero de Conagua, no hay dinero más que del gobierno del estado. El desasolve de todos los canales, de todos los ríos y de todas las lagunas que hay en Teapa, Tabasco. Eso es lo que queremos para producir. Infraestructura. Necesitamos caminos. Necesitamos mejores caminos, la mejores seguridad, brechas, seguridad. La seguridad. Todo va de la mano. Sí, y yo pongo el ejemplo. Ahora mismo estamos exportando a Japón, a Corea, a Europa. Pero lo hacemos a través de Puerto Chiapas, Gabriel. ¿Sabes lo que significan 10 horas hasta allá de tráiler refrigerado? Yo explícamelo, ¿cuánto pierdes? ¿Cuánto se invierte nada más en un embarque? ¿Cuánto te cuesta mandar un embarque a Puerto Chiapas? Simplemente, tú vendes una caja de plátano de 18 kilos en $7 y ese momento te costó $1. Nada más. $1 estás hablando de 20 pesos. En promedio. La fluctuación. Entonces, es verdaderamente importante, pero además el producto tiene merma por tanta distancia. ¿Por qué? Porque hay mucha vibración. Por mucho que lo empaques de bien, lo lastima. Hay una gran, gran vibración. Porque además están pésimos los caminos. Por el mal estado de los caminos. ¿Cómo te vas de Teapa hasta Puerto Chiapas? ¿Te vas por Arriaga? ¿Te vas por No, te vas por acá, por Malpaso. Por Malpaso. Pero la parte que es de Tabasco, y lo digo con una gran tristeza, es la peor. Ya cuando entras a Chiapas, los caminos mejoran.
sustantivamente. Y entras a Campeche y pasa lo mismo, sí, Oscar. Es lo mismo. Y entras a Veracruz y pasa lo mismo. Sí, es... bueno, entonces lo que yo estoy seguro que estas obras públicas que se están haciendo y donde está entonces la refinería, donde están haciéndose muchas cosas, ya empieza la recuperación. Estos centros de acopio para los centros lecheros que está haciendo el gobierno del estado, ya está tirando la inversión pública hacia el campo, Gabriel. Y ahí termino diciendo que nosotros tenemos que avanzar en el terreno del petróleo, pero nuestra verdadera razón de todo el tiempo ha sido el campo, agricultura, ganadería, pesca forestal y turismo. La vocación real de Tabasco. Permítanme hacer una pausa. Son las 4 claro de la tarde con 11 minutos. Estoy platicando con el diputado federal por el estado de Tabasco, Oscar Cantón Cetina. Ya volvemos para hablar también de la tarea legislativa. Adelante, Cabina. Claro que sí. Manténgase en contacto con nosotros. Fórmula Noticias Tabasco con Gabriel Aiza. Abriendo la conversación. Regresamos. José Luis ya quería volver a dar clases presenciales a sus alumnos y cuando fue su turno de vacunarse, acudió sin dudarlo. Encuentra testimonios de las personas que ya se vacunaron en quelavacunanosuna.org. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Celebre con nosotros nuestro 30 aniversario con una promoción especial 3x2, disfrutando 3 noches y pagando solo 2. La tercera va por nuestra cuenta. Hospedes en Hotel Marquis Reforma and Spa en el corazón de la Ciudad de México, a unos pasos del Castillo de Chapultepec, zona de museos, compras y restaurantes. www.marquisreforma.com. Vigente al 31 de diciembre 2021. Sujeto a disponibilidad. No aplica con otras promociones. ¿Es hora de cambiar la lavadora? Entonces aprovecha los cañonazos de Contino, porque te ofrecemos los precios más bajos de contado y a crédito en línea blanca. Adquiere tu lavadora Mabe de 13 kilos de 4,999 a solo 4,899 pesos o 12 mensualidades con crédito continuo de 625. Con los cañonazos de Contino, vas a gritar de alegría. Haciendas, Residencial y Club Deportivo, invierte seguro. Ven y conoce nuestras nuevas aperturas. Preventa de Hacienda del Lago, un concepto único e irrepetible dentro del desarrollo. Lotes limitados y nuestra séptima etapa, Hacienda Asturias, entrega inmediata. Informes al 3500-100 o en haciendastabasco.com. Dato curioso. Los océanos contienen suficiente sal para cubrir los continentes con una capa de unos 152 metros. ¿Quieres saber todo lo que acontece en el mundo del espectáculo? Los mejores tips de belleza, moda, salud, nutrición, psicología y mucho más. Los encontrarás en ¿Qué te cuento? Con Jesús Morales. Acompáñame de lunes a viernes dentro de Fórmula Noticias Tabasco de 3:30 a 5 de la tarde y los sábados de 11 a 12 del día por la 94.1 de su frecuencia modulada. Radio Fórmula Tabasco, abriendo la conversación. Fórmula del Bienestar. Consumir diariamente jengibre tiene varios beneficios, ya que previene de algunos tipos de cáncer debido a su acción antioxidante. Combate las enfermedades debido a su acción antiséptica. Elimina toxinas del hígado. Mejora la circulación sanguínea. Mejora la digestión. Previene la acidez y los gases intestinales. Ayuda a eliminar las piedras de los riñones. Sin embargo, no es recomendado para personas que toman medicamentos anticoagulantes regularmente como aspirina, por lo que su consumo deberá ser orientado por el doctor para evitar el riesgo de una hemorragia. Solo conociendo la opinión de todos, podemos estar bien informados. Fórmula Noticias cada hora. La Secretaría de Salud de México desmintió el comunicado que circula en distintas plataformas donde asegura que en el Estado de México se pedirá un certificado de vacunación para acceder a espacios públicos en el país. El secretario de Gobierno Martí Batres Guadarrama anunció que el 15 de septiembre se llevará a cabo la ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo Capitalino con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El gobierno de Chihuahua anunció que a partir de este lunes la entidad regresa a semáforo verde, colocándose como la segunda entidad en permanecer en indicador infeccioso de riesgo mínimo.
Este lunes en Yucatán, 630 mil alumnos de todos los niveles académicos regresaron a clases presenciales. De acuerdo con la Secretaría de Educación de la entidad, la asistencia presencial será voluntaria y con el modelo híbrido, así como las clases a distancia. Fórmula Noticias. Ya estamos de vuelta en Fórmula Noticias Tabasco con Gabriel Aiza. Me entrevistó ahí en una cabina ahí. Bueno, entonces, ahí por Pajes Yergo. Por Pajes Yergo. Y Ruiz Cortines. Estoy platicando con el diputado federal Oscar Cantón Cetina. Y bueno, pues de muchas cosas se pone a veces mejor la plática fuera del aire, ¿verdad, mi querido Oscar? Sí, claro, pero aquí estamos. Ya nos comentaste sobre los proyectos, la percepción, lo que puede venir para Tabasco. Tenemos 3 años. Yo soy de la idea, soy un convencido, que tenemos 3 años con una estupenda oportunidad para hacer cosas y para que el Estado viva cosas que no ha vivido durante muchos años y que podamos alcanzar a todos los demás que nos han rebasado en esta carrera de desarrollo. No me refiero, como decía Oscar, ni a los del centro ni al norte del país, pues está muy canijo todavía, ¿verdad? Estamos un maquinón. Pero sí, por lo menos ponernos a la par de nuestros hermanos aquí en el sur sureste de la República Mexicana. Sí, de acuerdo. ¿Qué hacer en la actividad legislativa? Sí, obviamente la prioridad, representar a las 7 entidades que te llevan a la Cámara de Diputados, Tabasco, obviamente, que es una prioridad, sí. Oscar. Pero, ¿cuál es el ABC que se va a seguir en la agenda legislativa? Morena trae una agenda, el presidente trae una agenda, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y Oscar Cantón, que sí. También, me imagino, le vas a tratar de imprimir tu sello particular. Sí, mira, Gilberto. Gilberto es el de la mañana. Es que estábamos hablando de Gilberto Gabriel, Quesada. Perdón, es que estábamos, no, es que estábamos hablando de Gilberto sí, Quesada fuera del aire. Disculpas. Que por cierto, Gabriel, me marcaste, mándame mensajito, mi querido. Discúlpame, Gabriel. Te no te preocupes, Gilberto. Oscar. Anas. Disculpas, Gilberto. Imagínate lo que hice. El más matutino de la mañana. 6 de la mañana anda acá dando broncas. Se llama Lechero. El Lechero. El Lechero. ¿No? Bueno, no. Cuéntame sobre la actividad. Yo lo que decía, para mí hay 2 prioridades. Sí. La primera, la agenda de Morena, que es la del presidente López Obrador, en el sentido que hubo una propuesta de campaña y que hay que cumplirla. En este caso, en esta legislatura, hay 3 hasta ahorita leyes que van a tener una relevancia fundamental. Es la primera, consolidar la industria eléctrica para que siga siendo la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, el pivote del desarrollo nacional. La segunda es garantizar el futuro sano de la Guardia Nacional, que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. De plano. De plano. Y tercer lugar, la reforma electoral. Una reforma electoral que tiene que ver con aspectos económicos, hacer elecciones mucho, muy baratas, como era antes, y hacer elecciones mucho, muy democráticas. Paréntesis, te interrumpo ahí. Sí. Esto, este punto, ¿significa desaparecer los órganos públicos locales electorales, los OPLES, o los, digamos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco? No. ¿Para hacer más baratas las elecciones? No. Podemos hacerlo más barata la elección disminuyendo el dinero a los partidos políticos, disminuyendo lo que son los privilegios a los que trabajan en los tribunales electorales y en los que trabajan en los órganos electorales, disminuyendo esa carga burocrática, como se está intentando hacer en todo el gobierno, Entonces, pero eso no tiene por qué demeritar la calidad de las elecciones. Claro. Es que es un exceso lo que hay. Y también con el número de representantes populares, que tiene que ver con el Congreso Nacional, pero que aquí ya lo hicieron, lo hizo el Congreso del Estado. Bueno, es una iniciativa del Ejecutivo, ¿no? Sí, claro. Sí, esa reforma electoral se espera. Hay varias ya del Congreso, pero va a haber una iniciativa del Poder Ejecutivo, del presidente López Obrador, en ese sentido. Esas son las disminuir, 3. Disminuir los cargos de elección popular. Sí. O sea, ¿te refieres a las plurinominales federales? Sí. Porque también se habló del tema de las regidurías y aquí en Tabasco también se aplicó. Sí. Y creo que desde Tabasco se ha estado experimentando en varias iniciativas
que se ponen en marcha aquí y luego se suben a nivel federal. Igual que lo de los delegados municipales, por ejemplo. O sea, es racionalizar la tarea participativa de la población y evitar esos vicios que se habían dado, que se estaban dando y que era muy oneroso para el gasto público. Preferimos invertir más en salud o más en educación y menos en los partidos políticos. Porque los partidos políticos, muchos, Gabriel, se han convertido en negocios familiares o de grupos. Franquicias, ¿no? ¿O no? Sí. Entonces, eso es lo que el presidente López Obrador, y yo coincido con él, y todo Morena coincide con él, tenemos que racionalizar. La otra parte de mi agenda legislativa tiene que ver con Tabasco. ¿Cómo tenemos más recursos federales para que invirtamos en Tabasco en las obras de gran calado? Como es, hablo otra vez, de lo que es el desasolve de los ríos. ¿Cómo echar a andar los dos puertos que tenemos en Tabasco? Que ahorita comercialmente no hacemos uno los de los dos. Los que están ociosos, te refieres, porque ¿sí? Uno sí está funcionando. O sea, pero bueno, está funcionando. Son tres, Bocas, ¿no? Fuertes. No, son tres, son dos. O sea, Frontera. Sí. Y Dos Bocas. Y Dos Bocas, pero también estaba el proyecto de Cárdenas, ¿no? El de Sánchez Magallanes. Sánchez Magallanes. No, pero ahí no hay nada. Ya se quedó. Ahí no hay nada. Ese se quedó como puerto con el nombre nada más. Se quedó como la Santanera de Carlos Colorado. Ahí, en la canción nada más. ¿Sí? No, tenemos que recuperar Sánchez Magallanes, pero como un puerto pesquero, pero no de la magnitud de Dos Bocas o de Frontera. Sí, no, pequeño. No son del mismo tamaño. Tenemos que recuperar Dos Bocas para la parte comercial, porque como puerto petrolero está funcionando y ha funcionado, pero no para los tabasqueños. Y Frontera, nuestro puerto histórico, nuestro puerto pesquero, nuestro puerto comercial, tenemos que reavivarlo de verdad. Con esa parte ya vertiente turística, por ejemplo, que nos permita que los pantanos de Centla sea nuestro mejor y más amplio destino turístico de todo lo que tiene Tabasco. Bueno, entonces esa agenda tiene que ver con tener mayores recursos, por ejemplo, en seguridad. Acabo de platicar con el gobernador Carlos Merino y coincidíamos en que el C5, en términos de seguridad, lo requiere Tabasco con urgencia. Él me platicaba que más o menos se requiere una inversión de 500 millones de pesos para que esté instalado centenares de cámaras, que esté capacitado el personal, que esté la infraestructura. Bueno, pues tenemos que lograr ese dinero. Es decir, insisto, ir unidos por Tabasco. Pero hay leyes muy puntuales de Tabasco. ¿Cómo vamos a hacer que los cañeros vuelvan a ser los dueños de las tierras en Cárdenas y que ya no sea un grupo de colombianos que ya compraron ingenio, que ya compraron más de 10,000 hectáreas y que ahorita están poniendo condiciones para la venta de tierras y para la compra de la caña? Eso no puede ser posible. Tenemos nosotros que regular eso. Tenemos que pensar en los productores y sus condiciones de vida. No nada más decir, oye, o sea, van a darle certeza mediante una ley. Mediante leyes. Y yo diría que en este caso específico de los cañeros, es adecuación de la ley cañera que ya existe. Perfecto. Pero que ahora nada más favorece a los industriales. Así se hizo esta reforma que hubo en deterioro, insisto, de miles de productores. Bueno, muy bien. Vamos a esa recuperación de campo. Oscar, el tema es amplio. Sí. Nos podemos llevar horas platicando. Digo, lo hemos hecho en el café y fuera del aire. Lamentablemente el tiempo, ya sabes, en radio pues es cortito. Pero te invito para que sigamos platicando conforme se vayan desarrollando las actividades legislativas. Hay varios comentarios que nos están llegando a través de las redes sociales. Le pasaremos el link a tu personal para que vea todo lo que si en deportes, que si en energía, etcétera, y todo lo que está pendiente. Te invito para que podamos tener otra entrega, otro encuentro aquí mismo en cabina o vía telefónica cuando se estén dando precisamente los trabajos. Claro. Allá en el pleno, en San Lázaro. Con mucho gusto, Gabriel. Aquí estaré en la invitación que me hagas y para mí es un enorme gusto estar en comunicación con tu auditorio. Muchas Muy buenas gracias. Tardes. Muchas gracias por la invitación. Es el diputado federal por Tabasco,
por la tercera circunscripción. Y por México. Sí, y por México, claro. Óscar Cantón Cetina. Pero choco totalmente. 100%, no me queda la menor de las dudas. Está aquí en cabina de Radio Fórmula Tabasco. Son las 4 de la tarde con 25 minutos.